Chicas, chicos, un grito. Otro grito. ¡Resurra por el heroico pueblo de Ventanilla de Tenerife! ¡Sí! ¡Arriba las palmas! Muy buenas tardes a nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV. Hemos llegado al distrito de Ventanilla. Estamos observando a la primera autoridad, el alcalde Pedro Espadaro Filis, quien en estos momentos está saludando. Ha llegado hasta este punto. Nos encontramos exactamente en el parque Lolo Fernández de Ventanilla Alta. Y también, por supuesto, a la barra brava del Búnker Crema. Llevar a ustedes. Señoras y señores. En algunos instantes se va a inaugurar en esta tarde maravillosa. Este parque, que consta de una pérgola. ¡Lolo! Muy elegante. ¡Fernández presente! El parque se llama Lolo Fernández. Y ahí está la barra del club emblemático, la U. Quien se ha hecho presente. Padre Celestial. Gracias a sus oraciones que hicieron posible tenerlo nuevamente entre nosotros. Con en estos muchas momentos, energías. La primera autoridad se hace como presente para inaugurar lo mejor, dejando atrás la adversidad para dar paso a la modernidad que va a disfrutar el heroico pueblo de Ventanilla Alta presente. Queremos señalar que este parque también tiene juegos para los niños. ¡Arriba las palmas, señoras y señores! Pueden tomar asiento, señor alcalde, con su venia, para dar inicio a la ceremonia de inauguración de un parque que tiene muchos sentimientos encontrados. Un parque que estuvo abandonado a su suerte por muchos años, y hoy se hace justicia con el cumplimiento de un compromiso que tenía el burgomaestre de Ventanilla aquí presente y totalmente repuesto, presidiendo esta ceremonia inaugural, el alcalde de Ventanilla, Pedro Espadaro. Saludamos. Queremos también señalar la que más temprano en la ciudad del deporte se ha inaugurado un parque de iguales referencias. El alcalde de Ventanilla, el doctor César Pérez Barriga. Se ha hecho presente también el teniente alcalde, algunos regidores. La presencia de la señora regidora Berta Guerrero. Estamos llevando a ustedes, seguidores de Prensa Chalaca, lo que está aconteciendo en el distrito de Ventanilla. Se va a inaugurar un parque que estuvo abandonado, el parque Lolo Fernández, exactamente en, ya que es el final de Ventanilla Alta. Jairo Cabero. La presencia de la señora regidora. Miren ustedes, Patricia en unos minutos, luego de la inauguración, vamos a conocer los detalles de este parque, que ya ahora que están cambiando las normativas para que los niños puedan salir, es posible que con algunos protocolos de lo que es aforo, podrían llegar los niños a este lugar. A los anegados dirigentes de base, desde Las Lomas hasta el Centro Histórico de Ventanilla Alta. Aquí presentes los dirigentes de base, una fuerte palma para ellos. Se ha hecho presente gran parte. Vamos a ceder con el distanciamiento el uso respectivo de la palabra a un gran amigo. Básicamente los dirigentes de este pueblo. Por supuesto, desde el cielo nos está acompañando y para quien solicito también un fuerte aplauso porque fue guerrero y gran luchador social, el ex secretario general Elio Gonza. Una fuerte palma para él, que desde el cielo nos acompaña. A la desaparición y el uso de la palabra de en nombre Elio Gonza, dirigente del sector B de Ventanilla Alta, el señor quien, pues, bueno, Gilberto ya no está entre nosotros. Tupa. Fuerte el aplauso para recibirlo.
El señor Quillatupa, dirigente de Ventanilla Alta, se dirige en estos momentos a la primera autoridad del distrito de Ventanilla. Recordemos a nuestros seguidores, se está inaugurando el parque Lolo Fernández aquí en Ventanilla Alta. Es un parque recreativo que se pone a disposición de la población de Ventanilla Alta. El saludo también del presidente del Comité Central de Parques, el señor Chaponián. Él no está presente aquí, por lo que se siente un poquito más. Me saludo. Los vecinos aquí, de esta zona, le damos y le agradecemos por haber cumplido la refacción de este parque emblemático que usted mismo le puso el nombre en aquellos tiempos. Esa época, cuando usted era bastante joven. Bueno, acaban de gastarle una broma a la primera autoridad, pero recordando que hace muchos años el alcalde Pedro Espadaro, cuando todavía no era alcalde, estuvo en esta zona y pues sí fue quien le puso el nombre a este parque que ahora ha sido remodelado y entregado a la población. Quiero decirle que este parque está muy hermoso, muy bonito. Mis vecinos tienen diferentes opiniones. Me dicen que está excelente, que está hermoso, que está... Todos están contentos, pero tal vez no están alegres. ¿Por qué? En este barrio hay mucho que trabajar, señor alcalde. Cuando estuvimos en campaña para que usted sea alcalde, le dije en mi casa cuando nos reunimos: doctor Pedro, no te comprometas a hacer obras si no lo vas a cumplir. ¿Te dije o no te dije? Gracias, señor alcalde. Usted me retó. Y usted me retó, me dijo: soy capaz de hacer las obras acá en tu barrio. Solamente le sugerí, le dije: tenemos tres obritas pequeñas. Y usted me dijo, esa es su propia palabra: es un sencillo para hacer el loro. Es un sencillo. Es un sencillito para hacer el parque de los niños. Y el sueño de todos mis vecinos, no me dejarán mentir, la pista. Muchos han venido acá. Muchos han venido, nos han ofrecido nuestra pista. El sueño de todos nosotros, hace 35 años, doctor. Estamos coordinando con la arquitecta para los trabajos, pero mejor se lo dejo que usted mismo nos dé esa buena noticia. Vecinos, muchas gracias, señor alcalde. Muy agradecido en nombre de todos. Son las palabras del dirigente, el señor Quillatupa, del sector de Ventanilla Alta. Gracias al señor Quillatupa, legendario dirigente de los comités de parque junto a Román Chaponián. Una fuerte palma para su dirigente de tantos años, legendario en el buen sentido de la palabra. Señoras y señores, digan lo que digan, duela a quien le duela, nunca le tembló la mano para decidir la ejecución de una obra que tanto ameritaba este hermoso lugar de Ventanilla Alta. Y lo hace con convicción, con decisión, con eficacia, con honestidad. Ha decidido cambiarle el destino a nuestros vecinos de la ampliación B. Y eso se saluda, eso se reconoce, eso se agradece, porque es el constructor de una Ventanilla mejor cada día, el alcalde Pedro Espadaro. Muchísimas gracias. Es el momento de escuchar a la primera autoridad
queridas amigas y queridos amigos, dirigentes y vecinos de Ventanilla Alta, estimado Quillatupa, queridas vecinas, integrantes de del Comité de Parques, estimados y queridos regidores, Marco Mori, Jovinson Vázquez, Berta Guerrero, Jairo Cabero, Patricia Herrera y Jonás Velázquez y nuestro teniente alcalde César Pérez. Me estoy riendo porque en la anterior actividad se me trabó el nombre del regidor Mori. Y le estoy diciendo que es un poquito duro, por eso que después me he olvidado, pero no creo. Nos va a invitar un chifa, dice al final. Bueno, el día de hoy, muy contentos. Además, saludar a los amigos integrantes de la barra de la U, del Boys y de todos los equipos. De todos los equipos de fútbol, de la Alianza también, por supuesto, de todos. El día de hoy estamos muy contentos de entregar este parque. El año 2020 ha sido muy complicado para todos. El año 2020 prácticamente lo hemos debido de borrar del calendario, porque hemos tenido muchísimos problemas. No solamente hemos sufrido la pérdida de familiares y amigos muy queridos, como ese gran dirigente representativo del pueblo de Ventanilla Alta y además ex regidor de la Municipalidad de Ventanilla, que luchó muchísimo y que lamentablemente partió antes que nosotros, nuestro querido amigo Elio Gonza. Quiero pedirle un fuerte aplauso nuevamente. Él era un hermano mayor y él nos hablaba mucho de los parques de Ventanilla Alta. Estos parques que además tienen muchísimos años. Yo me acuerdo que este parque se habrá culminado en el año 99-2000, ¿no es cierto? En la época, hace muchos años, ¿no es cierto? Y después los parques se han venido deteriorando con el paso de los años. Hemos hecho el Parque Emanuel, que está a muy pocas cuadras, y nos falta varios parques aquí en Ventanilla Alta. La próxima semana ya entra a licitación el Parque Fátima, entra a licitación el Parque Las Palmeras, que no existe y que lo vamos a hacer nuevecito, el parque, acá están las representantes del Parque Las Palmeras también. Y yo estoy inaugurando hasta más o menos el 18 de diciembre cerca de 15 obras que teníamos para entregar, pero que desde marzo se paralizó y luego también hemos tenido que reactivar entre 9 obras, porque en septiembre volvieron a ejecutarse, una de ellas era esta. Y claro, estamos poco a poco retomando todo con toda la fuerza y la vehemencia que ustedes ya me conocen, pero lógicamente cuidándonos, porque qué no me gustaría abrazarlas a todas, darles un abrazo fuerte y una extensión de mano a todos, pero lamentablemente no se puede porque estamos todavía en pandemia. Y en ese retraso hemos tenido efectivamente problemas con el expediente técnico de las pistas de este sector, porque además hay que resaltar que en el presupuesto participativo ganan con las pistas, ¿no es cierto?, de este sector. Y lo hemos tenido que reformular por dos cosas, y ahora les voy a decir que la espera vale más o ha valido la pena. Primero porque habían zonas en las que no iban a tener la pista, que eran unos pasajes, y le hicimos incluir esos pasajes. Pero no estaba la vereda, no estaban contempladas las veredas. Y hoy te puedo decir, amigo Quillatupa, que la siguiente semana vamos allá a entrar a la licitación las pistas y las veredas completas de todo este sector de Ventanilla Alta. Una obra esperada por este sector, y voy a pistas y veredas, que si bien es cierto, es parte de la participación, pero ya, el presupuesto participativo, para el presupuesto la población había hecho, solo ganado las pistas, que se desarrolle el 2021, ahora se estará ampliando a veredas. Vamos a hacer el parque de los niños, con lo cual culminaríamos con todos los parques de Ventanilla Alta y además la remodelación, porque vamos a hacer también el Parque de la Amistad, el Parque Própoli, y así, todos los parques de Ventanilla Alta, porque están bastante deteriorados, y lo que queremos es, no solamente que tengamos un espacio dedicado a la familia, sino que tengamos una muy buena iluminación,
que eso nos da seguridad. Estamos poniendo más cámaras de videovigilancia también para brindarle seguridad. Acabamos de inaugurar una base descentralizada también en la curva de Ventanilla Alta, pero además también hay una muy buena noticia para todo Ventanilla Alta. Todo este sector, desde Las Lomas hasta la calle 1, nunca se le ha dado mantenimiento a las vías, lamentablemente, y cada vez que nos vamos hacia la calle 1 o nos vamos hacia el Callao, todas las vías están llenas de huecos. Entonces, va a demorar 45 días la licitación y me imagino antes de la quincena de enero estaremos iniciando las obras de la pavimentación completa desde la calle 1, la calle Pedro Beltrán, la avenida C y la avenida A de Ventanilla Alta. Todas las vías principales de Ventanilla Alta van a ser remodeladas y van a ser debidamente puestas a disposición de los vecinos para que tengamos una mejor transitabilidad. Pero también hay una muy buena noticia, además de todas las que le hemos dicho, porque Ventanilla no puede parar en su desarrollo. La próxima semana, estoy seguro que con la presencia de la señora ministra de Vivienda y seguramente del presidente de la República, iniciaremos la obra que nos va a cambiar el curso de la historia en Ventanilla. Ya Ventanilla pasa a los libros de la historia de la 200 años de la independencia de nuestra patria. Estamos incluidos dentro de la celebración de los 200 años y gracias a ello logramos que se pueda ejecutar la obra jamás vista en el distrito. 15 hectáreas de terreno que van a ser destinadas al Parque Zonal Bicentenario de Ventanilla, que muy pronto, la próxima semana, iniciaremos y lo pondremos a disposición de los vecinos antes del 28 de julio del próximo año. Con lo cual, ya los vecinos no tendrán que ir hasta el Parque de las Leyendas, ya no irán a buscar un parque zonal en Lima o en Comas o en otro distrito, porque lo vamos a tener aquí en Ventanilla para todos los vecinos. Y esas son obras de envergadura que además le dan trabajo a la gente, porque en cada obra le damos chamba a la población. Aquí, en este pequeño parque, también hemos dado chamba a la población de todo este sector. Y por supuesto que vamos a seguir dándole trabajo a la población. Solo en el Parque Bicentenario se van a entregar 2.000 puestos de trabajo en forma directa, fuera de los puestos indirectos, que por supuesto también se van a generar. Pero son 2.000 puestos de trabajo y miren cómo cambia la historia. Basta con que hayamos lanzado la licitación para que una empresa conocida en el mercado nacional, pero que además es internacional, va a poner su tienda muy cerca de ahí, a pocas cuadras, en la zona de Pachacute, con una inversión muy importante y que además también va a generar puestos de trabajo para la población. Lo que hace conocer que el inversionista privado también apuesta por Ventanilla, por su desarrollo, por el progreso y generando también puestos de trabajo para la población. La reactivación económica no solo es la generación de, o realizar obras, la reactivación económica no solo es darle bono a la población, sino darle trabajo a través justamente de la inversión pública gracias a las obras. Así es que la próxima semana lanzamos a licitación cerca de 15 nuevas obras para arrancar el 2021 con un gran grupo de obras que beneficien a la población. Y ya les digo que empezamos también con el Bicentenario y también estamos culminando al 21 de diciembre 4.000 puestos de trabajo que gracias al programa Trabaja Perú hemos podido también lograr para Ventanilla. Así que estamos trabajando en todos los ámbitos, en todos los sectores. Lamentablemente un año complicado que nos hemos dedicado más al apoyo social, más al apoyo del tema de la pandemia, a cuidarnos. No podemos bajar la guardia, pero tampoco podemos detener el progreso y el desarrollo de nuestro querido distrito de Ventanilla. Así que, queridos amigos, vamos a cumplir. Nos quedan 2 años todavía de nuestra gestión municipal. Lo vamos a cumplir hasta el último día. Y no nos vamos a descansar. ¿De cuál?
me interrumpe Quillatumba porque quiere la losa Puma Carranza también. Hay que hacerle un mantenimiento a la Puma, no, al Puma, no te preocupes. Si no, no va a rugir. Sí, claro, eso, todo eso. La iluminación, vamos a cambiar, vamos a ir cambiando también. Hay un convenio con el gobierno regional de que todos los postes de Ventanilla van a ser cambiados por luces LED para mejorar también la iluminación en diversos sectores del distrito. Queridos amigos y queridas amigas, que Dios nos bendiga, nos siga protegiendo y nos siga dando esa fortaleza para seguir trabajando por una Ventanilla mejor cada día. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Tres hurras por el alcalde de Ventanilla, Pedro Escobedo Seguí. ¡Ay! ¡Fuerte el aplauso! A nuestros seguidores de prensa Chalaca TV. El señor alcalde y la comitiva oficial, los señores regidores. En este momento se va a cerrar la elevación de la placa. El momento culminante. Un sueño que se hace realidad. Señoras y señores, actos de delegación de la placa del parque Lolo Fernández. Lolo Fernández. A la una. A las dos y a las tres. Bien, ahí estamos. Felicidades. Con Parque Lolo Fernández, que es la primera autoridad, pues, quien ha cumplido. Pueblo con coraje. Con este se vamos a conversar. Pueblo alcalde, con buenas tardes. Honor y algarabía, señoras y señores. Sí, anunciado la remodelación, mantenimiento de las vías principales de Ventanilla Alta. Sin embargo, la población está muy preocupada por el tema de la minera, porque los camiones que cargan este mineral, que cargan arena, piedras, día y noche, madrugada, están deteriorando todas las pistas. Sí, hemos tenido una reunión con las principales personas que tienen que ver con el tema de la minera, les hemos expresado justamente ello. Estamos controlando el tema del pesaje de las unidades. Hay una minera que viene de Puente Piedra, que es la que lamentablemente está perjudicando a ese trabajo, y estamos viendo también la forma de restringir un poco el ingreso. Hemos pedido también a la Municipalidad Provincial del Callao, que es la competente, para restringir el uso de las vías por parte de camiones de mayor tonelaje del que no está preparada la vía. En el caso de la remodelación, estamos poniendo una capa mayor para que pueda durar bastantes años la remodelación integral. Es desde la calle 1 hasta las lomas de Ventanilla Alta. Perfecto, muy bien. Entonces ese es uno de los alcances. Vamos a conocer algunos detalles más. Hay una preocupación por parte de los vecinos. Sí, claro. Estamos reactivando las inauguraciones de las obras que quedaron ya ejecutadas o que se estaban ejecutando en el momento de la paralización. Se retomaron y se están entregando a la ciudad. Recordemos que también una de ellas es la Plaza de Armas de Ventanilla, que además está quedando hermosa y que será un orgullo de todos los vecinos. Además falta el bulevar de la 10, de la 11 y la Plaza de las Américas para tener todo el contorno ya terminado. Así que estoy seguro que yo creo que para el 28 de enero, que es nuestro aniversario, lo vamos a inaugurar y poner a disposición de los vecinos. Así que vamos a sentirnos orgullosos de todo lo que estamos haciendo, porque además estamos reactivando la economía local, estamos dándole puestos de trabajo a la población. La próxima semana, empezamos Parque Bicentenario, que será 2.000 puestos de trabajo en forma directa a la población. El 1 de diciembre el gobierno cambió las normas para poder ya sacar a los niños a diferentes puntos. ¿Se ha pensado en los niños cómo sería la Navidad este año para ellos? Sí, miren, a ver, qué muy buena pregunta, porque primero se ha restringido el uso de las playas y para ello hemos lanzado el programa Vive Ventanilla o Ventanilla Vive, que está despertando un gran interés de la población, de las familias, que además salen con sus hijos muy pequeños a disfrutar de momentos de esparcimiento en las calles del distrito. O sea que para nosotros es sumamente importante que podamos, en un lugar seguro y por supuesto con todas las medidas de bioseguridad, los niños también puedan participar. En el caso de los parques, algunos van a comenzar a ser abiertos, pero todavía no se nos ha permitido el ingreso a los juegos. Es decir, por ejemplo, en la mañana estuvimos en la biblioteca municipal viendo todo el tema en la Casa de la Juventud y la Cultura, que tiene las bibliotecas, y estábamos viendo el ingreso de los niños, pero nos han dicho que todavía no está permitido el ingreso a las bibliotecas. Es algo curioso, porque les permiten ingresar a los centros comerciales, pero no a las bibliotecas. Entonces, ahí hay una incongruencia que tiene que ser despejado por el Ministerio de Salud. ¿Y la Navidad para ellos cómo sería en Ventanilla? Bueno, estamos haciendo ahora nuestro el árbol, que además va a quedar hermoso, igual que el año pasado. Uh-huh.
es uno de los pocos árboles interactivos de todo el país, así que vamos a tener un espacio reservado para que puedan ingresar con distanciamiento y por favor les pedimos a todos los vecinos que puedan respetar todo ello, ¿no? Alcalde, tenía estimado que para noviembre ya se iba a terminar. Vamos a conocer, mientras que el alcalde sigue conversando con otros medios, conocer los detalles de este parque que para la población de Ventanilla Alta, miren ustedes, tiene un hermoso diseño para niños. Vamos a acercarnos por otro lado, por aquí, permítanme por favor. Para este tiene varias bancas, hay una también mini gimnasio. Hemos escuchado también a la primera autoridad que algunos de los indicativos que también se han dado por el gobierno, hay algunas limitaciones en relación a los niños, vale decir que pues que también se tendrían que ver para tanto niños y adultos o el acceso, los aforos respectivos. En estos momentos, miren ustedes, este es el diseño del Parque Lolo Fernández en Ventanilla Alta. Tiene una pérgola muy bonita. Hace unos minutos antes de nuestra transmisión, llegó una chica pidiéndole a su papá que, como no iba a tener fiesta de 15 años, su sesión de fotos sea en este lugar. Áreas verdes, accesos que por ahora están todavía cerrados, pero que están de una u otra forma haciendo que este sector tenga pues una vista diferente. La iluminación, como ya lo he indicado también la primera autoridad, como detalle, iluminación LED, y se ha anunciado ya bajo un convenio, unos diálogos que ha tenido con el gobierno regional, el cambio y mantenimiento de todos los postes aquí en Ventanilla Alta y también con el cambio a la luz LED. Nosotros vamos a cerrar nuestra transmisión, antes invitarlos a compartir para que otros chalacos se enteren de lo que está aconteciendo en esta parte de la provincia constitucional del Callao. Recuerden que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Desde el distrito de Ventanilla para la prensa chalaca, reportó para ustedes Gladys Villanueva. Buenas tardes.